Muy buenas gente, bienvenidos al canal, soy Cheto y os traigo una partida con la VAR acompañado con la PPSH de Vanguard de cadera. Y en el último parche a la VAR le aumentaron, le hicieron un bufeo, le aumentaron el cargador, ¿vale? Su cargador de 8 milímetros Clauser era de 40 proyectiles y le aumentaron a 50, ¿vale? Esto no es un bufeo para decir, el arma ahora está rotísima y hay que utilizarlo. Pero lo he estado probando y os recomiendo que probéis esta configuración para matar más rápido. La clase predeterminada, ¿no? Sería esta de aquí, ¿vale? Silenciador MX. El primer cañón, la mira cuestión de gusto, yo utilizo la 3,25, la culata la segunda, chariot WR, la ventaja paciente, la ventaja 2 disponible para la velocidad de apuntado, polímero, el cargador el de 50 balas, la munición alargada, ¿vale? Y de acople cuestión de gustos, el retroceso del arma prácticamente es vertical, ¿vale? Entonces la carver solo ayuda con el vertical, el bipod te ayuda con el vertical pero solo si estás apoyado cuerpo a tierra y agachado, es el que más te ayuda, pero tienes que hacer eso, esa acción, apoyarte cuerpo a tierra o agachado. El de guerrillero solo te ayuda con el horizontal y el tope de mano te ayuda con un poquito con el horizontal y un poquito con el vertical. Entonces, si quieres el máximo control del vertical, sería carver para obtenerlo siempre o bípode, pero con el bípode siempre tendrías que estar apoyado, tumbado o agachado, ¿vale? Así que para las personas que no suelen hacer eso, carver, y siempre tendrían esa ayuda de control activado sin tener que hacer una acción, ¿vale? La clase está bastante bien así, ¿vale? Tiene un tanto kill decente, pero creo que para la isla se puede poner, en vez de silenciador MX, le pondremos el amplificador de retroceso, tendremos más cadencia, mataremos más rápido, y para no salir de radar, ya que no tenemos silenciador, cambiamos la munición alargada por la munición subsónica. Ahora tendríamos un arma que mata más rápido, es un poquito más difícil de controlar, ya que el silenciador te ayuda con el control de retroceso y el amplificador de retroceso te lo empeora ya que tiene más cadencia, ¿vale? Es un poquito más difícil de controlar, es muy fácil igualmente probarlo y me decís. Y luego para largas distancias también es un poquito peor ya que tiene peor velocidad de bala. El silenciador te da velocidad de bala y la munición alargada te da velocidad de bala. En este caso no tenemos ninguna de las dos, entonces es peor de velocidad de bala. Pero en la isla, en Fortuskip o la isla de resurgimiento, las distancias de fight no son tan alejadas, entonces tampoco te perjudica tanto, ¿vale? Así que esta clase sería para la isla, os lo recomiendo que lo probéis. Y el único cambio para jugarlo en caldera, en el caso de que quieras jugarlo en caldera, sería en vez de amplificador de retroceso, volvemos a decir MX, y en vez de munición subsónica, sería alargada, solo con este cambio. Y la PPSH de cadera, con estos accesorios lo tenemos, amplificador de retroceso, segundo cañón, la mira cuestión de gustos, culata eliminada, ventaja empuñadura segura, ventaja 2 rapidez, trasera cuero, cargador el primero, munición subsónica, y la copia de Carver. Así que gente, espero que os guste la partida, disfrutéis, faltan muy pocos suscriptores para llegar a esas 50.000. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para saber cuándo llega vídeo al canal. Así que nos vemos el siguiente, un abrazo, chao. Caja o humo. ¿Qué haces mirándome directamente a mí? What the fuck, no he hecho nada, no he hecho ningún ruido. Este es extraño, este pavo es extraño, ¿eh? Ese pavo es muy extraño. Ese pavo que mira directamente hacia nosotros es muy extraño, gente. Me ha caído otra vez atrás. Tengo que matarlo. Este tío es extraño. Hay que mirar dónde cae. Se ha matado. Vale, perfecto. No, viene bien. Ese es extraño. Directamente me ha apuntado con la mira. Vale, vamos a... ahí enfrente. ¿Me ha visto saltar? No sé si me ha visto, pero se ha comido un poco de bar. Ha comido. Un poco de bar ha comido. What the fuck? What the fuck? Thank you.
rota la PPSH. No tienen que nerfear dentro de poco. Está divertido usarlo. Están mirando allí. Allí he fallado, ¿eh? Allí por derrapar, por deslizarte, pierdes precisión de campo. ¿Ves cómo se abre la cruceta cuando te deslizas? Eso es precisión. La cruceta básicamente es la precisión de cadera. Si saltas, peor precisión. Si te deslizas, peor precisión. Cuanto más, si te agachas, mejor. Si te tumbas, es más o menos lo mismo. Cuando disparas de cadera, no saltes y no te deslices normalmente. Intenta evitarlo porque si no empeora la precisión de la cadera. Consejo del chino madrugador. Consejo del día del chino madrugador. Pavo de aquí, ¿dónde está? El que me ha disparado antes era un bot, ¿verdad? Voy a esperar un poco al descuento de la tienda y compramos dos UAVs en vez de uno. Abajo, derecha. Muy poca gente, en verdad, por aquí hay muy poca gente. ¿Este está abajo o está aquí arriba? Aquí arriba. ¿Dónde ha sido? De atrás. Rápido, 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 rápido. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. No, tío, no, por detrás, por delante y había tres alrededor mía, había tres. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia, tú. Sangre de pollo me comió, sangre de pollo. O de polla. Vale, hay otro por ahí, la acaba de disparar. Avanzado, ahí hay tienda. A la izquierda parece que no hay movimiento. Al gulag que ha caído le han disparado también. Han disparado por esa dirección. UAV. Estamos delante ahora, ¿eh? Sí, oigo algo. Oigo cosas, gente. Oigo cosas. Has hecho muy bien, ¿eh? Has hecho muy bien. Has hecho muy bien. Pero ahí me he superado por un poco. Esta vez sí me voy a comprar autorres, gente. Esta vez he caído adelante.
No es recomendable que vuelvas al sitio de donde te he matado. Palomas, no hay nadie. Debería haber gente ahí al fondo, ¿eh? Acaba de saltar uno, lo acabo de ver. Un arroz. Chita. Oh, perra guarra. A meterme en zona. Aquí tiene que haber gente. Buenos días. Y siempre buscar la esquina más rastrera que ya encontraréis a alguien. Me duele la panza ahora mismo, ¿eh? Creo, me duele la barriga un poco, porque creo que por el agua fría, por tomar agua fría. Me lele la pancha. Se ha visto un arroz por atrás, ¿eh? Quedáis solo cinco. Hay que acabar con esto. Se tenía esto. ¿Uno solo? Vale, me cerré mi perspectiva. He escuchado hierro a mi derecha, creo. Me preocupa el high ground. Vale, no hay para el high ground. ¡Vamos! Aquí, el rey. Let's go.